Oye, güey. Ah, ¿y nuestras cosas? ¿Qué cosas? ¿Dónde estaba mi tele? Ah, la vendí. Oh, ¿y mi Nintendo Switch? ¿Ya ves el niño que estaba fuera de la casa diciendo que tenía hambre y si le dábamos comida? Pues se lo regalé. Sé que soy una buena persona. ¿Y mi computadora? Se la empeñé al vecino. Demasiadas luces nos iban a hacer daño. Yo lo sé. ¡Vete! ¡Ay, Dios mío! Cuento que estornudas tú también ahorita. ¿Y qué haces? Estoy jugando con un Game Gear. Oh, es súper vieja. De hecho, no tiene pilas ni nada. Dudo que funcione. ¡Salud! Gracias. ¿Y Rola? Ah, pues también lo vendí. ¿Vendiste a Rola? Y caro, ¿ok? Entonces no tenemos pertenencias. Pues tenemos esto, pero pues no funciona. ¿Qué hiciste con el dinero? Me compré una melódica. ¿Ok, Misa? O sea que somos pobres. O sea, pobres, pobres no. O sea, nos tenemos a nosotros mismos, que creo que es lo más importante. Y no tenemos dinero. Ah, no, dinero no. Nada. ¿Cómo pantuflas vamos a regresar a nuestro estado económico? ¡Con esto! ¿Qué es eso? Es un cheto. Un cheto. Pero es que no lo veas nada más como un cheto. ¡Mírale la forma al cheto! ¿Cuánta gente no podría coleccionar este cheto? ¡Y daría millones por él! ¿Me estás sugiriendo que vendamos un cheto por internet? Sí. ¿Crees que la gente es tonta y compraría eso? Yo sé. ¿Con qué cara vengo y me paro frente a ustedes como si nada hubiera pasado? Pues con esta. Sé que estuve bastante tiempo sin hacer ningún video. Es el primer video del año. Pasó Navidad y Año Nuevo y ni siquiera lo sentí. ¿Pueden imaginar mi reacción al darme cuenta que había pasado como un mes sin hacer video? Sí, esta mañana me desperté algo así como... ¿Por cuánto tiempo he dormido? ¿Pero estamos bien? ¿Todo está bien? Volvemos a los videos semanales, lo prometo. ¿Qué les traemos hoy? ¿De qué manera Misa nos va a sorprender volviendo después de un mes descaradamente sin hacer videos? ¿Con qué clase de conocimiento puedo bombardear a mi audiencia hoy? ¡Oh, chavos! ¡Oh, oh! Estas últimas semanas han sido un poco extrañas para mí en internet. Porque tú sabes, el internet es también un negocio. No solo está el entretenimiento y la educación, sino también el buscar hacer dinero. Hay mucha gente que vive a base de vender y comprar cosas por internet. Y debemos agradecerle a internet, porque gracias al internet me estás viendo ahora mismo. Porque si no existiera el internet, quizás yo fuera, no sé, el hombre paloma o algo así. Hay gente que compra y vende productos por internet todo el tiempo. Todos los días están haciendo miles y miles de compras y ventas por internet. Pero esta vez vamos a hablar de algo diferente. Como todo el mundo sabe, internet tiene un lado extraño, un lado bastante bizarro. Tú sabes, ese lado en el que cuando estás dentro dices, ¿qué chingas hago aquí? Te cuentas con las personas más extrañas del mundo. Bueno, en los sitios de compra y venta son iguales. Chavos, internet nos demuestra que la gente compra cualquier pendeja. Ahora mismo te puedes meter a cualquier tienda de internet y si escarbas lo suficiente encontrarás estupideces que la gente vende. Y lo peor es que la gente las compra. ¿Quieres ejemplos? Hay gente en eBay que vende amigos imaginarios. En serio, cuestan $22. La mejor calidad de amigos imaginarios. Producto genial si no tienes amigos. Quiero 20. Pero por desgracia de muchos de nosotros no tienen envío a México. Ok, entiendo que hay cosas que se venden en internet normalmente, e incluso cosas que se venden bastante son cosas coleccionables. Como por ejemplo colecciones completas de videojuegos o cartas coleccionables. ¿Y qué tal esto, por ejemplo? ¿Estas son unas cartas promocionales para unas llantas? Ok, hasta ahora está bien. Pero cuando tú compras algo por internet tienes que pagar dos cosas: el producto y el envío. Está bien, estas cosas son coleccionables y cuestan 219 pesos. Vamos a ver cuánto cuesta el envío. ¿Ah? 221,911,583 pesos por el envío. Supongo que lo vale. Pero vamos a otro nivel. Estos solo son ejemplos para introducir al verdadero producto. Expertos afirman que todos los humanos coleccionamos cosas, sea consciente o inconscientemente. Pero, oh vaya, hay ciertas colecciones que nos llevan a otro nivel. Y hay gente que está dispuesta a gastar millones de dólares en productos con tal de completar su colección. Y hay gente que se hace rica nada más por eso. Esta vez, chavos, les tengo el producto que te puede hacer millonario, si encuentras el adecuado. Es por esto que este video se llama ¿Cómo hacerte millonario? Con un cheto. No, y antes de que lo pienses, no es un video publicitario, no me han pagado por hacer esto. Al contrario, me parece bastante estúpido. De hecho, deberían pagarme. Pero chavos, aquí les tengo unos ejemplos de gente que está vendiendo chetos en internet y que hay gente que ya ha comprado estos chetos. Precisamente mientras estaba haciendo como mi entre comillas investigación, por investigación me refiero a buscar en internet durante 15 minutos, vi cómo algunos anuncios fueron borrados porque ya habían sido comprados. En serio. Esa es gente que mientras estaba comiendo chetos descubrió que su fritura tenía forma de algo, como el pinche Dorito que se vendió por $1,200 solo porque tenía la forma del gorro del papa. ¡Es solo un Dorito! Pero bueno, después de eso gente empezó a descubrir formas en sus papas y empezó a venderlas. ¿Y saben qué? Las compraban, la gente compraba eso.
¿Por qué? Vamos a ver algunos ejemplos. Cheto con forma de cabeza de dragón. No le veo forma de nada. Cheto en forma de logo de Nike. Sí, totalmente coleccionable. ¿Qué tal este? Es un cheto en forma de oso cagando. ¿Qué le pasa a mi voz? Es un oso haciendo caca. ¿Quién quiere un cheto de eso? Un cheto en forma de Pikachu. ¿Cómo la ves, Pikachu? ¿Recuerdan a Harambe, el gorila, el meme de internet? Que descanse en paz. Pues hay un cheto en forma de él para que lo recuerdes. Y se vende por $1,000. Oh, eso es bueno. Este es un cheto en forma de Super Mario. $15,000. ¿Quién madre abre los chetos para ver qué forma tienen para saber si lo venden o no? Cheto en forma de langosta. $10,000. ¿Sabes qué puedes hacer con $10,000? Comprar un cheto en forma de langosta. ¿Qué chingas es esto? ¿Por qué ese emoji ahí? Hasta el emoji tiene que... No sé, güey. No sé por qué vendemos esto. ¿Un cheto? En forma de dinosaurio. Este es interesante. Este es un poco más interesante. Personalmente yo lo quiero. Pero no solo es un cheto en forma de dinosaurio. También es una obra de caridad. Ya que literalmente el vendedor se compromete a dar el 20% de las ganancias a un hospital de niños en Texas. ¿Cómo diablos llegas a un hospital y entregas dinero? ¿Qué le dices? ¿Qué le puedes decir? ¡Ay, eres muy lindo! ¿De dónde sacaste el dinero? Ah, es que hice algunas ventas y pues... ¡Ay, qué amable! ¿Qué vendiste? Un... cheto. ¿Qué? ¿Un cheto? Sí, en forma de dinosaurio. ¿En forma de...? ¿Qué? Es que no entiendo quién diablos pagaría por un cheto. Acabo de escuchar al cartero, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Chavos, debo decirles que hoy es un día especial, ya que acaba de llegarme este paquete especial donde podré completar mi colección de chetos en forma de dinosaurio. Así que ya saben lo que siguen, vamos a hacer un pequeño unboxing acerca de este pequeño, pueden oírlo. Debe estar muy bien protegido, porque si no habrán problemas, gasté bastante dinero en esta cosa. Vamos a abrir con cuidado, de no dañar el interior, ¿verdad? Esto no se ve bien. ¡Oh, por Dios! ¡Respira! ¡Un médico! ¡Lo estoy perdiendo! ¡No! ¡No! Un cheto en forma de caballito de mar, ¿eh? What the fuck? Un cheto en forma de embrión. Tengo ciertos principios de no comer nada que parezca que todavía no nace. Aunque técnicamente el huevo es un... cheto que tiene forma de Donald Trump saludando. Separados al nacer. Son del mismo color. E incluso no tenemos por qué limitarnos a los chetos. Podemos buscar cualquier otra cosa, como cualquier fritura. Es una papita que afirma tener la forma de una oreja humana. ¡96,000! Esas son tres papas que tienen forma de corazón. Que curiosamente dice que es única y hay tres de ellas. Oh, hay más aquí. Cheto en forma de tucán, ¿eh? Estoy seguro que gente lo hubiera comprado si hubieras dicho que tenía forma de pico de... ¡Minecraft! Estaba viendo los comentarios. Hay gente que hace preguntas a los vendedores. Y está viendo algunos comentarios que le hacían en las publicaciones de estos chetos. Algunos comentarios como... ¿Te interesa un Zuru? Con diferencia a tu favor, obvio. Si consigues 15 de estos, te pago 500,000. Este es otro usuario que contestó a las preguntas que le hacían. Este es un cheto con forma de hombre orinando. Muy importante. En el que le hicieron preguntas como... Yo ando buscando uno donde esté cagando. No lo tendrás. Ah, Dios mío. Estoy empezando a creer que la gente no se está tomando esto en serio. Pero bueno, vayamos a lo serio. Chavos, es hora de hacernos millonarios. Quiero una casa. Quiero una casa cerca de la playa. Así que chicos, tenemos que hacernos ricos. Con cuidado. No, no.
Vamos. Tú puedes. ¡Eureka! Después de 4 horas de ver Cheetos, he encontrado el perfecto. El mundo quedará fascinado después de ver al Cheeto con forma de Cheeto. ¡Me harás millonario, papá! ¡Mua! ¡Hora de poner anuncios! Estoy yendo al parque donde voy a verme con el chavo que me compró el Cheeto. Es una suerte en serio que haya sido en la misma ciudad en la que yo vivo. Así que voy a esperarlo y voy a... Aquí está el Cheeto. Pueden ver lo hermoso que es. Pues vamos a buscar a la persona. Bueno, por aquí es donde más o menos voy a ver al vato. No sé quién puede ser. ¿Misa? Encontramos a Rola. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, vato? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Nada, está... Es que voy a vender unas cositas. Acabo de... llegar porque voy a vender este Cheeto. ¡Ah, eres tú, güey! Aquí está, güey, el dinero. Gracias. Pero soy tu hermano, ¿puedes pedirme el Cheeto? Sabes que me encantan los Cheetos. Nos vemos. Oye, ¿tienes más?